Bendecimos y les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla Leo y Mari de Andrade juntos otra vez para poder estar conectados con ustedes. Agradecemos a toda nuestra audiencia en YouTube y por nuestras radios Sonorama y Don Divino Play que siempre están conectados con nosotros. Todas las semanas. Mari, ¿cómo te sientes el día de feliz, hoy? Feliz, feliz de estar aquí. Es un privilegio porque a través de esta plataforma podemos abrazarte, llegar al corazón de tu hogar, en donde tú te encuentres, en tu trabajo, en el lugar donde estás caminando o poniendo gasolina en una cola, pero estás escuchando y recibiendo en el espíritu lo que el Señor tiene para este tiempo. Sí. Agradecemos a Dios por toda esta semana y todos estos días donde estuvimos conectados con el Señor a través de nuestra adoración y oración pública. En diferentes puntos de la ciudad, los pastores estuvimos con los creyentes allí, en físico, porque estamos conectados en el Espíritu desde este año que comenzó. Fuimos a adorar, fuimos a orar públicamente, donde los bendigo, porque esos espacios consolidan la fe. Consolidan tu identidad con el Señor y trabajar juntos de la mano bendice a nuestro Estado. Sí, también eh, hemos escuchado y hemos visto, hemos palpado testimonios hermosos en cada hogar donde esa antorcha de la salvación, de la adoración, sí, sí. Eh, no se ha apagado ni se apagará. Por eso los tabernáculos de David han sido una bendición. ¿Qué tal? ¿Qué testimonios recibimos? Sí, registras? hermoso, hermoso de ver como el apóstol Norris decía la semana pasada que. El tabernáculo es el arca que el Señor te dio para estos tiempos. Así que yo no sé con qué estás construyendo esa arca, pero lo que sí sé es que has recibido los mejores materiales a través de esta plataforma para que tú hagas lo que te toca hacer en tu casa. Así que el trabajo que te toca hacer a ti... Eres responsable para hacerlo delante de Dios, para edificar y avivar el corazón de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, para mostrarle a Cristo con ejemplo. Y les anunciamos que se quede conectado con toda la programación que estamos organizando para todos ustedes en este mes de Sembrino y sé que será de mucha bendición. Así es. Y sabes que este 2020 eh, fue profetizado como el año de la visión perfecta, 2020. Y para aquellos que creían, como este año 2020, pastora, fue visión perfecta, si no pude ver nada, pues quiero que, quiero decirte y tengo una palabra para ti de parte de Dios, que se encuentra en Primera de Corintios 2,9, donde dice que cosas que ojo no vio ni ha subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparados para aquellos a que aquellos a quienes ama aquellos a que aman al Señor. Y sabes, esa, esa palabra cuando dice cosas que ojos no vio son las que Dios tiene, la, la encontraste en este tiempo, sabes, porque el Señor hizo en ti y en mí que nuestra visión, nuestros ojos fueran fijados en Él, que nuestra visión fuera limpiada. Eh, podía ver, pastor, algunas personas que fueron operadas de oculares, que fueron cambiados sus, sus lentes naturales para que pudieras ver todo este proceso en que viviste, para que veas a Dios. Porque sabes que tú y yo, nosotros estamos guardados debajo de sus alas. A pesar de que pudo haber un destello de enfermedad que pudo tocar a lo mejor en algún momento tu casa, en algún momento pudo haber algo que faltaba. Ese proceso te fortaleció porque vistes a Dios cara a cara y lo conociste, no de oída, no solo por lo que te hablamos aquí, sino porque experimentaste y vistes esas cosas que ojos no vio porque no lo veíamos con nuestros ojos naturales cuando estábamos inmersos en tantas cosas, en tantos trabajos, en tantos quehaceres. Sabes, a veces eh, pude entender en este 2020 que cuando la palabra dice que este, esta, este pueblo está lejos de mí, me habla y me adora de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y, y yo decía, Señor, eso es para algunos y yo podía verme aún. Porque a pesar de que tenemos tiempo para hablar del Señor, de que buscamos aprender, de ir a las iglesias, ¿sabes? El Señor. Eh, quiere que tú y yo aprendamos a conocerle más, que aprendamos a profundizar en él, a que no nos conformemos solo con orar y leer una palabra, sino a entrar en el corazón del Señor para buscar, Señor, ¿qué hay para mí? No entiendo esto y eso es lo que ha hecho este 2020, que tú y yo realmente conozcamos al Señor y podamos entrar a su corazón y podamos profundizar, no solamente con una palabra teórica, no solamente con conformarme con lo que me dan en la escuela, lo que me dice mi pastor, lo que me dice mi mentor, sino experimentarlo, ¿sabes? Hay una gran diferencia en que yo pueda tener una teoría, un conocimiento, a que yo pueda ver con mis ojos espirituales y ir. Y escuchar la voz de Dios y que el Señor escuche mi voz y que la conozca, así como cuando Jesús estaba frente de Lázaro y le dijo, eh, Padre, a frente de la tumba de Lázaro, y el Señor levantó sus ojos al cielo y le dijo, Padre, te doy gracias porque sé que me escuchas. ¿Qué hizo Jesús allí? Jesús había entablado una conversación divina con su Padre, pero también el Padre conocía la voz del hijo. El Señor en este tiempo ha escuchado tu voz, pero tú y yo hemos aprendido a ver, no con los ojos naturales, ni a escuchar con nuestros ojos naturales, nuestros oídos naturales, perdón, pero sí a ver más allá de estos lentes, de escuchar no solo por palabras, sino afinar nuestros oídos para escuchar la voz del Padre. Porque eso es lo que nos ha sostenido y nos sostendrá mañana. Muchas cosas hablan de guerra, de enfermedad, pero debajo de sus alas estamos tú y yo seguro, en donde estés, en cualquier parte de esta nación, en cualquier parte del continente, del mundo, si estás, estás en el centro de su voluntad, estás seguro. Si estás debajo de sus alas, si les has conocido, sea donde te encuentres, el Padre te va a hablar y va a guiar tus pasos. Y esa es la palabra, pastor, que tenía para, para cada uno de nosotros, porque nosotros también entramos y la recibimos. El Señor ha afinado tus ojos y tus oídos para que puedas seguir caminando el 2021 sin esperar lo que un hombre te pueda decir, una persona pueda hacer, sino lo que Dios quiera hacer contigo en donde tú estés. El tema de hoy lo hemos titulado conversaciones divinas y tiene muchísima relación con lo que has estado hablando porque cómo ha cambiado la historia sí de una persona cuando conversa directamente con Dios y hace días antes de estar acá con ustedes me llegaba esta canción muy antigua pero muy icónica para el mundo eh, en que nos encontramos y es la canción cuán grande es él sí en 1885 fue escrita por Carl Bobert, ¿sí? un sueco que a los 25 años estaba viviendo y experimentando una tormenta, vio su calma y después se dirigió a otro lugar. De allí empezó a escribirla. Desde 1949 empezaron las versiones y se hizo muy popular en las cruzadas evangelísticas de Billy Graham. Puedo decir que es la canción cristiana más popular de la lengua española. ¿Y por qué te hablo de esta canción hoy? Porque como una experiencia de un hombre, camino de su iglesia a su casa, escribió este himno popular eh, con una devoción tan hermosa que cuando escuchamos esa canción nos conectamos con Dios. Así hay muchos hombres y mujeres en la Biblia que establecieron diálogos cruciales, relevantes, que hoy en día nos dan enseñanzas. Uno de ellos fue... Ananías, el que se encuentra en Hechos 9, versículos 10 al 19. ¿Sí? Vamos a leerlo. Y había en Damasco cierto discípulo cuyo nombre era Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, héme aquí, Señor mío. Nuestro Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a Saulo. ¿Lo recuerdan? de la ciudad de Tarso, porque he aquí, Él está orando. Y ha visto en visión a un varón cuyo nombre es Ananías, que entra y le impone la mano para que le sean abiertos los ojos. Entonces dijo Ananías, Señor mío, he escuchado de muchos respecto a este varón, de cuántos males ha causado a sus santos en Jerusalén. Y he aquí, también aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Levántate y ve, porque él me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y entre los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuando habrá de padecer por causa de mi nombre. Entonces Ananías se dirigió a él. Mira qué conversación tan importante. Sí. Y habiéndole impuesto las manos sobre él, le dijo, Saulo, hermano mío, nuestro Señor Jesús, que se te apareció en el camino cuando venías, me ha enviado, para que te sean abiertos los ojos y seas lleno del Espíritu Santo. Hoy sabemos quién es Saulo, ¿verdad? Que es Pablo, aquel escritor de esas cartas tan hermosas. Y lo que queremos rescatar... En este episodio de esta conversación divina es que Ananías, por supuesto, era un dirigente de la iglesia local. Y me llama la atención que cuando necesitamos conversar con Dios, Él pone a prueba nuestra disponibilidad. Se supone que Ananías eh, dijo M aquí, pero dentro de sí habían sus temores. Había muchísima tristeza en Él de poder eh, ser interceptado por eh, Saulo de Tarso. Me llama muchísimo la atención en las conversaciones divinas que Dios es el que sincroniza los encuentros, porque Él tiene en su soberanía totalmente el recorrido de lo que puede pasar después de esa conversación. En ese chat, ¿sí? en ese diálogo, había una orden precisa, imposición de manos, disponibilidad total de poder Ananías, poder bendecir a Saulo. Rescato y me llama muchísimo la atención la sinceridad de Ananías cuando hablaba diariamente con Dios. Eh, eh, se veía un trato familiar, se veía que ese diálogo eh, me hace recordar unas cuantas conversaciones que yo tenía en mi universidad, recuerdo en una mata de mango, otras en un pupitre y hoy en día en una oficinita que tenemos en nuestro hogar y vemos que Dios nos habla, vemos que Dios eh, en nuestras conversaciones eh, son claves sus diálogos, sus directrices para poder seguir eh, en este camino tan hermoso. Seguramente usted ha orado, pero establecer una conversación con Dios es clave para poder dar el paso siguiente. Mira que ya estamos terminando un año y de verdad que hay que establecer nuevas conversaciones con el Señor para que este 2021 sea único. Yo recuerdo en una oportunidad, Mari, ¿sí? que estábamos en una celebración de alguien y Mari le empieza a hablar a un joven en esa celebración. ¿sí? Ella les podrá relatar algo. Hoy ese joven está en las naciones, bendiciendo el nombre del Señor. ¿Te acuerdas de ese día? Sí, ¿Sí? sí. claro que sí. Eh, ¿Cómo olvidar ese, en ese momento que... Eh, sin tú pensar que puedes ser evangelista para predicarle o para hablarle a alguien que acepte al Señor, el Señor te usa para que lo que hay dentro de ti, que es de Él, salga y de vida. Así como Ananías. Ananías estaba dentro de su hogar, estaba hablando con el Señor, orando y recibió una directriz bien precisa. Así como la que tú recibes cada vez o cada semana en los tabernáculos, asimismo el Señor te está buscando para que puedas escuchar su voz y para que él pueda hablarte. Eh, me, me gusta mucho eso, pastor, porque dice que eh, Pablo también tenía tres días eh, que no veía, estaba dentro de un lugar, pero mediante eh, esos tres días el Señor no solamente trabajó con Pablo, sino en, en Ananías, porque el pastor decía: Ananías tenía temor, aun cuando escuchó bien preciso lo que iba a hacer. El Señor le dijo a dónde ir, a cómo iba a cruzar y a quién iba a buscar y qué iba a hacer. Pero dentro de Ananías había temor. Y sabes, aquí veo también el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque así como Cristo duró tres días para que resucitara la vida, Ananías en esos tres días murió a sus emociones, murió al temor, murió al decir, pero ¿cómo voy a hacer esto, Señor? ¿Para qué? Para que después pueda ir lo que Dios hizo en él y ir a imponer las manos y que sea el poder de Dios el que fue el que le quitó los velos a Pablo, de esos velos de tanto conocimiento, de tantas cosas, de tantos muertos, de tanta arrogancia, que había dentro de él, pero el amor de Dios le alcanzó. Y eso sucedió en una conversación, a lo cual esas escamas se le cayeron de los ojos a ese Pablo que hoy en día, gracias a Dios, que tenía esos ojos sanos para hoy leer sus cartas, porque hoy son vigentes para la iglesia, para todas las generaciones que leemos. Así que esa es una primera conversación que marcó una historia. ¿Quieren saber la segunda? La segunda se encuentra en Lucas 19, del 1 al 10. Tengo muchísima conexión con esta historia y antes de hablarle ¿sí? de Saqueo, ¿sí? este jefe de publicanos, quiero aconsejarte algo de que cuando leas la palabra, estés en esas conversaciones con ella, con el mismo espíritu, tú eh, te pongas a reflexionar que me ha ayudado a mí, ¿sí? Y es: ¿qué tengo yo de estos personajes? ¿Qué tengo yo de estas personas, ¿sí? Que vivieron con el Señor y que seguramente al leer sus historias podemos criticarlos, podemos juzgarlos. Pero cuando los leemos en sus zapatos, nos da eh, un respiro de que cuando conversamos con el Señor, Él nos conoce y nuestra vida cambia totalmente eh, se acuerdan de saqueo sí se encuentra en Lucas 19 al entrar Jesús en Jericó mientras pasaba por la ciudad cierto varón de nombre saqueo que era rico y jefe de publicanos trataba de ver quién era Jesús pero no le era posible de, debido a la multitud porque saqueo era de baja estatura y corriendo delante de Jesús trepó a un árbol para verlo porque él iba a pasar por allí. Al llegar Jesús a aquel lugar, lo vio y le dijo, saqueo, apresúrate a bajar, porque es necesario que hoy me quede en casa. Wow. Esa conversación apuntaba a una invitación, y él se apresuró, bajó y lo recibió gozoso. Pero al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a alojarse con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto de pie, dijo a Jesús, he aquí, Señor mío, la mitad de mis bienes repartiré entre los pobres y a cualquiera que haya defraudado en algo, se lo restituiré cuadrificado. ¿Sí? Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ¿sí? Por cuanto este también es hijo de Abraham. Y me encanta el versículo 10. Lo hemos vivido porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había extraviado me llama muchísimo la atención que este recaudador de impuestos por el imperio romano eh, muy mal visto sí porque esta gente venía con una procedencia dudosa sí y me llama muchísimo la atención porque al señor también le gusta conversar con gente que mmm, está como misteriosa en algo sí y para todos los que están con nosotros, ¿sí? el eh, saqueo cobraba de más los tributos. Por eso su riqueza no era tan legal. Y me llama muchísimo la atención porque rescato en estas conversaciones el interés, ¿sí? y quiero subrayar esa palabra: el interés de parte de saqueo para ver y encontrarse con el Señor. En ese momento, y me llama muchísimo la atención, que cuando el interés de un alma perdida se encuentra con la mirada de ese Salvador, de ese, eh, esa conversación divina, todo cambia. Se dan cuenta, eh, para todos los que mentoreamos y colaboramos en este reino, tenemos que aprender de Jesús, lo detallista que era. Que en episodios de la vida del ser humano, ¿sí? Es necesario ver aquello que seguramente te puede permitir conectarte con las personas. Jesús vio a Saqueo y le dijo: Necesito verte, necesito hablar contigo. Y me llama muchísimo la atención y te hago una pregunta a ti, Mari, ¿sí? Porque sé que eres una mujer de oración, lo certifico, sí. Y me llamó muchísimo la atención y te hago esta pregunta, sí. O se la hacemos a la audiencia en este chat hermoso. ¿Qué haría usted o dejaría de hacer si Jesús visitara tu casa de repente? ¿Qué harías tú? Wow, yo me postraría a sus pies, lo abrazaría. Eh, sería algo que no podía dejar de hacer. Totalmente. Yo lo abrazaría, lo observaría le daría lo mejor de ese día y estuviese sí dispuesto a establecer una conversación de muchas dudas preguntas pero no para cuestionarlo sino para honrar su presencia y así le pasó a Saqueo así le pasó a Ananías y me llama muchísimo la atención que ese encuentro con el señor eh, en este caso Saqueo no entraba con culpa sino que cuando lo vio, vio gozo. Y eso pasa con la gracia. Cuando la mirada del Señor visita tu vida, cuando te encuentras verdaderamente con Él y Él te invita a una conversación, a un diálogo, cambia tu destino, cambia totalmente. Se dan cuenta que los hábitos de saqueo fueron totalmente redimidos en ese momento. Pienso que empezó una conversión en Él y eso me llama muchísimo la atención porque la culpa se le fue yendo, pero la presencia del mismo Jesús en su casa cambió totalmente. También es bueno observar y explicarles a la audiencia que cuando estas conversaciones divinas se dan naturalmente, y créeme que las propicia nuestro Señor más que todo, también se levantan esas dos simientes. Se dieron cuenta que en uno de los versículos eh, empezó la crítica, empezó la murmuración. Cómo Jesús invitó a ese tipo de personas, cómo Jesús eh, establece esos diálogos. Y el versículo 8 lo voy a leer rápido. Entonces Saqueo, puesto de pie, dijo a Jesús: He aquí, Señor mío, la mitad de mis bienes repartiré entre los pobres. ¿Sí? Imagínense que tenía. Y a cualquiera que lo haya defraudado. Y el versículo 9, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Yo declaro, ¿sí? Que tú recibes al Señor, le das entrada a la bendición. Dios se va a manifestar a través de su palabra, de su voz, para poder cambiar tu vida. Si te sientes identificado como saqueo, no te preocupes. Él conoce tu historia. Y tu porvenir. Me llama muchísimo la atención y esto es totalmente hermoso. Lo hemos vivido, Mari, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había extraviado. Qué Miren, bien. nosotros dos estábamos extraviados y Dios estableció diálogo con nosotros, un diálogo eterno, un diálogo de amor. Tú experimentaste al Señor como Padre, ¿sí? cuando muere tu papá. Yo también, eh, esa presencia de ese padre que nos guía, que nos orienta, que nos aconsejó, porque teníamos eh, caminos diferentes. diferentes, pero Dios habló contigo, habló conmigo, sí. y hoy estamos juntos, hoy dándole su palabra. Qué hermoso, ¿sí? sí ¿Qué te parece sí, eso? Así es, hermoso. Eh, para tal vez este hombre... Eh, para la familia que estaba cercana a él, que lo conocía muy bien, para sus vecinos, para los que vivían en ese, en ese lugar, en ese pueblo, en esa aldea, eh, no calificaba. Era un hombre como Jesús se atreve a hablar con él. Y también podemos ver dos escenarios, pastor. La gente que estaba criticando a Jesús, si este es el maestro, si este es profeta, si este cómo hace esto, pero también diciendo, no sabe a quién invita, a, quién, a dónde quiere ir, perdón, a qué casa quiere ir, si, si este nos ha robado a todos. Sabes, cuando ni tú ni yo, como decía el ejemplo del pastor, calificamos ante los ojos del hombre eh, para Dios, cuando Él eh, sabe que hay un propósito en tu vida, Él te va a buscar. Y ese es el amor de Dios. Por eso cuando decías, ¿qué harías tú si Él te dice, eh, voy, a, voy a tu casa? Yo creo que más que Él llegue a visitarme, yo quiero que Él habite en mi hogar, porque desde que lo conocemos, ¿verdad? Eso. Desde que entra el corazón, eh, ese amor tan grande de, de Él para roparte, para cuidarte, para, bueno, que, que no ha hecho el Señor y sobre todo este 2020 que lo has podido experimentar, si lo han hecho como nosotros lo hemos podido hacer, es vivir agradecido y es... Lanzarte, ¿qué digo? De rodillas, así, de platanazo, no sé cómo diría, para, para, oye, ser la alfombra de que Jesús pueda pisarte, porque de verdad, eh, como decías tú en ese versículo 8, que eh, él llegó a la casa de ese hombre, pero, ¿sabes? Eh, yo pienso que ese hombre eh, lo vio con sus ojos espirituales, porque él buscaba, ¿quién es ese? Siendo una persona. Que cobraba impuestos, que tenía dinero, pero fue movido en algo espiritual, fue impactado en el mundo espiritual, así como tú estás siendo impactado en este momento. Porque creo, pastor, que cada vez que has hablado, que has leído la palabra, el espíritu de vida, el Espíritu Santo está penetrando, está tocando tu, tu hogar, está tocando tu corazón. Y aún si no le has conocido, el pastor declaraba algo. La salvación está tocando tu puerta. La salvación está llegando a tu vida. El Señor te está buscando y quiere ese encuentro contigo. Sé el saqueo de este tiempo que el Señor está buscando para que no solamente pueda ser en un momento, sino que pueda ser cambiado de adentro. Porque sabes que para que una persona de dinero, sin decirle al Señor, tú pecaste, tú fallaste, no sé qué. Sino que él mismo, por la sola presencia del Señor, se dio cuenta de lo que había hecho injustamente. ¡Wow! Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Él se redarguyó y sin que Jesús le dijera sus fallas, él se pudo ver en el espejo que es Cristo, en ese espejo que nos muestra y no esperó que el diablo lo viniera a acusar ni que otros vinieran a decirle, aún cuando lo pensaba. No se paró por lo que otros pudieran decir de él. Él fue delante del Señor y dijo, ¿sabes qué? Yo robé, yo fui injusto, pero mm. quiero devolverle a todo el mundo lo que le quite. Qué hermoso, solamente Jesús hace eso. Las conversaciones divinas, ¿cómo cambian a las personas? Me atrevo a decir que fue noticia saqueo sí. en ese entonces. Fue noticia también Ananías y una mujer muy famosa, que hasta hoy se habla mucho de ello. ¿Sí? Se encuentra en Lucas 7, del 36 al 48. Habiendo llegado, uno de los fariseos le pidió que fuera a comer con él, la casa de Simón. Y entrando a la casa del fariseo se sentó a la mesa. ¿sí? Otra conversación que terminó, ya te vas a dar cuenta. Y al enterarse una mujer pecadora que vivía en la ciudad de que él estaba allí, eh, se llevó su frasco de alabastro con perfume. Y se colocó detrás de él, de su señor, a sus pies. Y llorando, ¿m? empezó a mojar los pies de él con sus lágrimas y a secarlos con el cabello de su cabeza. Y le besaba los pies y los ungía con ese perfume. ¿m? Y el fariseo, Simón, que lo había invitado, al ver esto, pensó para sí, y dijo: Si éste fuera profeta, conocería quién es él, y cuál es la reputación de esta mujer, porque es una mujer pecadora quien lo ha tocado. Pero Jesús, contestándole, dijo: Simón, debo decirte algo, y él le dijo: Di maestro. Jesús le dijo: Cierto acreedor tenía dos deudores. Uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Pero no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. ¿Quién pues de estos lo amará más? Simón ¿Mm? le contestó. Supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, ¿Mm? no narraron más la historia, observaron a la mujer, dijo a Simón, ves esta mujer, yo entré. En tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me diste beso, pero he aquí, ella, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no has ungido mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por tanto te digo: puesto que amó mucho, sus muchos pecados les son perdonados, pero al que poco se le perdona, poco ama. ¿Mm? Hermosa historia que estuvimos conversando y aquí vemos un contraste de creyentes, ¿sí? Simón el bueno y la mujer de la mala vida, esa reputación, ¿sí? que con sus actos, ¿sí? fueron ellos delatándose sí y me llama muchísimo la atención esta historia porque es un diálogo también totalmente determinante para ambos las conversaciones divinas traen aprendizajes eternos dios levanta su voz dios da la enseñanza dios da la instrucción de acuerdo a su palabra su espíritu y hoy en día en esta prédica que usted no la está escuchando por casualidad ¿Sí? Me llama muchísimo la atención y estudiando esto, Mari, ¿sí? eh, decían algunas fuentes ¿sí? que Simón era un simpatizante de Jesús. Otros decían que era un maleducado. ¿sí? Otros también pensaban que Jesús, que Simón, le gustaba invitar ciertas celebridades. Y en este, en este entonces, los rabinos, cuando eran invitados a las casas, se preparaba. Lo mejor. Pero habían algunas, eh, algunos hábitos que Simón pasó por alto para honrar al rabino de rabinos, Ay. al maestro de maestros, al rey de reyes que estuvo en ese hogar. Y solo una persona de la mala vida ¿m? lo atendió como Dios manda. Lo atendió, lo ungió. Y aquí algo que me enseñó. El Espíritu Santo, en referencia a que todos predicamos el perfume de alabastro, ¿sí? Y es algo hermoso porque costaba muchísimo para esa mujer. Pero cuando me conectaba con la historia, el Señor también recibía el amor de las lágrimas ¿mí? de esa mujer totalmente juzgada totalmente repudiada. Y ella misma cuando hacía esa entrega, esa devoción al Señor, Él también olfateó el aroma de su corazón. Sí. Me imagino, esa mujer, no quiero hacer más esto. Eres el único que puedo encontrar perdón de pecados. Y me acuerdo, Mari, un día, no sé si recuerdas, que tuvimos la experiencia de llevarle... Rosas a estas mujeres que trabajaban de noche. Sí. ¿Qué te acuerdas de ese momento? Sí, me recuerdo. Ven para explicar el contexto. Sí, claro. sí Un llamado de Dios para bendecir a gente de la calle. Y en ese momento habían mujeres trabajadoras ¿sí? de esta vida. Y compramos algunas rosas y solo las mujeres la le enviaron esas rosas. De parte del Señor, ¿te acuerdas de eso? Sí, mm. fue un diseño del cielo porque pudimos ir mujeres eh, a entregarle a ese tipo de, de personas que estaban en esquinas y al decirle esto te lo manda el Señor, podíamos ver lágrimas en sus ojos de decir Dios sabe de mí, Dios me puede mandar esto si yo soy tan pecadora y la rosa representaba ese ese amor del Padre tan puro tan especial que tiene un aroma, así como el, el perfume de esa mujer, el aroma de la salvación, el aroma hermoso. De, de, de tu, del amor para con el Padre para que fuese impactado. Y eso fue algo tan, tan hermoso y tan de Dios, de, del Señor, darle como que un poquito a ellas para que se dieran cuenta de que Dios les ama y que Él está allí esperando que ellos puedan encontrarse con ellos. Y este capítulo nos enseña mucho. Eh, yo veo aquí a dos, a uno que tiene muchos títulos y conocimientos, muchas mm. teorías. Podía tener una casa hermosa, así como la que tal vez tú tengas, pero no tenía un hogar, ¿sabes? Porque puedes tener una estructura, una mansión, eh, los mejores cosas, pero si no la disfrutas, si no tienes una familia con quien compartirla, si no sabes dónde están tus hijos, si tu esposa. Eh, prefiere estar gastando en vez de estar contigo y escucharte no tienes un hogar eh, y, y este hombre Simón. lleno de títulos y de mucho dinero podía tener eso pero no tenía no dice la palabra si tenía familia pero si la, si pudiéramos ver el rostro de esa, de esa esposa nos hablaría también de cómo es esa persona, uh -huh. de cómo se siente, si claro. se siente amada, y nadie puede dar de aquello que no tiene. Si no tienes amor, porque no conoces el amor, no conoces a Cristo, entonces ¿cómo se lo vas a dar a otros? Uh -huh. Y la mujer creó una atmósfera, así como esta que está creada aquí, una atmósfera espiritual tan tan tremenda que traspasa, que trasciende. Esa atmósfera lo hizo con el quebrarse, el reconocer que aún cuando estoy sucia, tú me puedes limpiar. Aún cuando fallé, tú me puedes ayudar. El lanzarse a los pies de Cristo, el darle lo mejor. Mm. No sé cómo lo adquirió, puede haber estado con muchos hombres, pero lo que para ella tenía valor, ella se lo dio al Señor. ¿Qué tú le has dado al Señor? Porque, ¿qué sabes? El Señor nos ha dado tanto que a veces nosotros somos injustos y queremos darle lo que nos sobra. Mm. El tiempo que nos sobra, eh, el dinero que nos sobra, porque el Señor sabe, Él me conoce, Él sabe que tengo necesidad. <laughs> ¿Y quién te dio lo que tienes? Te lo digo. Es un tiempo de reflexionar, iglesia. Así también el tiempo de, de no vivir, de, de ora por mí, pastor. Mira, quiero que el Señor me responda, no vivas de la fe de otros. No vivas de la oración de otras personas, vive de la oración tuya, de la fe que tienes para conquistar, para alcanzar, porque eso le va a enseñar a muchos, así como esta mujer, a crear un ambiente cuando no había nada, cuando no valía nada. No sé por lo que estás pasando, no sé con lo que estás batallando, lo que anhelas, lo que Dios te ha dicho, pero sí sé que hay un Dios grande que está allí, que quiere... Romper esos límites, rom quitarte esos topes, hacerte que vayas más adentro y que puedas alcanzar, porque lo que Él dice lo va a cumplir. Jóvenes en este tiempo están casados, eh, quieren su vivienda, quieren empleos, quieren, búscale, porque están dentro del corazón del Señor. Si Dios te lo dio en donde quiera que esté, Él te ha dado promesas. Entonces pelea esa batalla para que esas promesas se vean en tu vida. O sea que esos diálogos y esas conversaciones divinas que estamos aprendiendo hoy transforman atmósferas Así de es. que todo tiene que ir cambiando. Así es. Sí, mucha gente eh, bíblicamente establecía estos diálogos con el Señor y otros decían este no va a cambiar, Así esa es. mujer no va a cambiar pero yo te digo que el que se acerca al Señor con un corazón quebrantado, eso no lo desprecia Dios. Y cada vez que me acerco más, voy cambiando. Sí. No a un nivel de perfección, pero vas progresivamente alejándote de lo que tal vez te puede dañar más, tu imagen, tu comunión, ¿sí? Así que eh, estas personas, y más que todo la mujer, me da una enseñanza a mí también que tu vida puede hablar. ¿Mm? No podemos eh, disimular cuando no estamos hablando con Dios. Se nota cuando no hablamos con Dios. Sí. ¿sí? Y eso nos da garantía de que nos puede dar bienestar, nos puede dar tranquilidad, paz, la adoración permanente en nuestro hogar. Ese diálogo con el Señor permite una poderosa eh, escritura que dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Se me venía a la mente, creyentes, en nuestra congregación que a veces se distraen adorando, sí. se distraen escuchando la palabra, porque hay un nivel de conversación mínima que cuando necesitas prestar atención, no estás bien dispuesto para escuchar a Dios. Pero el que ha tenido historia, el que ha sabido del perdón, el que ha sabido de la salvación, cada vez que viene una adoración, allí mi vida va a hablar, allí mi vida va a adorarte, así mi vida va a agradecerte, Dios, porque nadie cambió el destino de tu vida sino tu Salvador, tu creyente que has estado allí por años. Créeme que todo lo que has pasado vale la pena hoy decir, soy cristiano, mi vida siempre adorará al Señor, mi vida siempre agradecerá, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y quiero también darle una palabra, y esto tiene que ver con una experiencia que tuve, que a veces el Señor va a permitir que te ensucies, pero ¿sabes por qué? para que experimente, anótalo allí, en tus estados, en las redes sociales. Va a permitir Dios que a veces te ensucies para que experimentes la limpieza de su gracia. ¿Qué te parece eso? Cuando eso llegó a mi vida, me dio a mí un aprendizaje de poder decir, Dios es el que levanta, Dios es el que restaura, Dios es el que da oportunidades. La gracia cuando conversa contigo no te hace igual, hace que cambie toda tu visión, hace que cambie tu destino, hace que cambie tu perspectiva e incluso para ayudar a otros. Empiezas a ver con más misericordia, empiezas a ver con más compasión que cuando alguien se llega a ensuciar, puedas experimentar y darle la mano y decir la limpieza de su gracia siempre trae bendición. También las conversaciones divinas abren puertas. ¿Sí? Las conversaciones divinas te llenan de su gracia, te llenan de su favor. Hay un proverbio es hermoso Proverbios 3.32 que dice que la comunión íntima es con los rectos, que hay conversaciones con los íntegros. A Dios le encanta esas conversaciones de intimidad, no esas oraciones express, no esas oraciones que, sí, muy rápidas por este mundo. Mecánicas. Sí, no. Invierte tiempo en la intimidad con el Señor. Invierte tiempo en bendecir. Y quiero orar, María, en este minuto por la gente que está allí que se ha sentido tal vez indigno, te ha sentido sin orientación, te ha sentido tan sucio, ¿sí? Que estás lejos de Dios. Este mensaje es para ti. ¿sí? Escríbenos, porque Dios en este tiempo está colocando los ojos sobre ti para poder salvarte. No está viendo esa superficialidad está viendo la profundidad de tu corazón. No te resistas más. Cierra este año con el regalo de la salvación y de caminar el año que entra con ese Salvador, con mi Señor. Tú derrámale el corazón y dile, Padre, no aguanto más. Te entrego mi vida, entrego mi corazón, mi destino. Límpiame con tu sangre, me siento indigno, me siento sucio, pero tú, Padre, cuando yo te entrego mi corazón, tú me limpias, tú me restauras. Revélame, revélame el poder de la redención de tu sangre que moriste por mí y dame vida eterna en el nombre de Jesús. También quiero orar en este minuto por aquellos temerosos que están en sus hogares. Y quieren ser instrumentos de Dios, pero la mentalidad del miedo, del temor, te dice, esto no es para mí. Dios visitó a Ananías con propósitos eternos. En tu cuadra existen Saulos, que Dios a través de tus manos puedes tú dirigirte a la gente para darles También, vida, para es, darles visión, no a través de ti sino a través del Espíritu, como lo habla Isaías, que te unge para libertar cautivos, para visitar enfermos, para poder bendecir a la gente. Deja el temor porque Dios está contigo y Él te llenará de su Espíritu, de su palabra, de su gracia, para poder visitar a esa gente que hoy tiene nublada su visión y que hasta tiene más miedo que tú. Y también oro por aquellas personas que han recorrido, el Evangelio y se han equivocado. Seguramente tienes tu mancha visible a través de tu entorno que te ve. Pero yo te digo de parte del Señor que si has conocido, si la conversación de Dios se convirtió en una eternidad para ti, en una necesidad de hablar con Dios, esa mancha es quitada por el sello de Dios. Cuando Dios visita a alguien, se encuentra con Él, toda mancha, todo rastro se quita y queda sellado para siempre, para poder seguir adelante. Declaro la palabra en Romanos 10:15, tú creyente de las naciones, de don, de don Divino, de nuestra iglesia, cuán hermosos son los pies de aquellos que que anuncian tu paz. Necesitamos en este año que entra, guerreros de Dios, que las conversaciones con Él no son negociables, son conversaciones, así como chateo con todo el mundo, mi conversación con Dios me va a permitir dar dirección, equivocarme menos, ayudar a otros. Y declaro sobre tu vida que todo tu ser, es una ofrenda para Dios. Es una ofrenda para poder Amen. servirle. Para que Jesús. tú nosotros entramos acá. Con 20 años, hoy mira nuestras canitas. Le servimos no a Dios para poder amarle, adorarle, con o sin recursos. Aquí estamos. Hemos tenido temporadas difíciles. Aquí estamos. Hemos tenido... Prosperidad, aquí estamos. Hemos tenido escasez, aquí estamos. De la mano con Él, porque las conversaciones con Dios son tan especiales que cambian tu vida. ¿Qué te hermoso, parece? Hermoso, hermoso. Eh, todo lo que el Señor quiere hacer a través de ti, por otros y en ti. Porque sabes, el Señor no solamente hace algo en ti y en mí, como decía el pastor sino que te usa para que a través de ti pueda alcanzar a muchos. Así que no te niegues eh, eh, escucha el llamado de Dios a través del pastor a que vengas al Señor, a que seas limpiado, a que seas transformado, porque el Señor te ama y está buscándote, quiere que cambie tu forma de ser, de, que cambie tu manera de vivir, tu vieja manera de vivir para que Entiendas y veas al Señor para que le conozcas y para que le ames. Iglesia hermosa, te instamos a seguir día a día con todo lo que el Señor está haciendo. Estamos conectados en el Espíritu. El Señor está trabajando en tu corazón, está quitando esos ídolos, está quitando patrones de los domingos, de las cosas que tienes que hacer, de poder estar así. Si tú no estás así con el Señor, así con el Señor, ¿cómo puedes hacerlo con otros? Este es el tiempo, en el que el Señor está buscando a los hijos. ¿Para qué? Para que esos hijos sean formados para hacer de ti y de mí esos adoradores en espíritu y en verdad. Y quiero cerrar este tiempo con una palabra que está en Santiago 3, 18, Pastor. Claro. Y la leemos que dice... Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es en to ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz. Y recogerán una cosecha de justicia. Quiero cerrar este tiempo con esa palabra, porque sabes, conocemos, así como el fariseo, como Simón, como otros que pudimos ver allí, tenían conocimientos y títulos, tenían eh, sabiduría de, humana, sabiduría de este siglo, de este tiempo. Pero hoy yo te estoy abriendo tus ojos espirituales para que busques la sabiduría que viene de arriba, aquella que no busca lo suyo, aquella que es amable, aquella que siembra semillas de paz, y eso te hará recoger semillas y fruto de justicia. No es tu justicia ni mi justicia. ¿Te parece injusto que el pastor diga eso si se ensucian? Bueno, el Señor que lo castigue. Es injusto pero no es tu justicia ni es mi justicia es la justicia de Dios y Dios sabe que debe permitir a sus hijos para poder alcanzarlo y para que él nunca más se salga de él Amén. el Señor en su amor sabe cuáles los límites de cada uno de nosotros por eso amado te digo cada vez que vayas a hacer algo pregúntale al Señor Señor esto es justo ante tus ojos esto es bueno Espíritu Santo e enséñame cómo es tu justicia. Espíritu Santo, ¿esto estoy obrando en justicia? ¿Es justo esto que doy? ¿Es justo esto que estoy haciendo? Para que ni tú ni yo podamos hacerlo con nuestra justicia, sino con la justicia del que es justo y el que nos hace justo. Jesucristo. Te amamos y te bendecimos, Iglesia Hermosa. Nos gozamos este tiempo. Aquí contigo te damos gracias, primeramente damos gracias al Señor que nos permite entrar a tu hogar. Y damos gracias al Señor porque juntos podemos llegar hasta ti. Es un privilegio servir y honrar al Señor, es un privilegio amarle, es un privilegio encontrarse día a día y conocerlos, ¿verdad amor? Sí, así que estamos agradecidos con Dios, así que siga allí conectados con esta programación hermosa que les tenemos para ustedes. Dios les bendiga. Cristo, en ti estamos completos. Cristo, en ti estoy completo. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Oh, Cristo, en ti estoy completo. y omega, principio y fin. Lo que a nosotros nos parece un fin, en ti es un comienzo, porque tú eres lo eterno en nosotros. A ti sea la gloria.